El number one, Furioso Producciones. La marca patente del éxito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por estar pendiente de la plataforma oficial Furioso Producciones. Esta vez tenemos a una agrupación de décadas, de años. Claro que sí, la agrupación Showstar Internacional. Con ustedes en este escenario ahora mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto, un abrazo especial a la gente linda que nos mira a través de las redes sociales. Un gusto poder compartir esta noche amena con todos ustedes. Claro que sí, mi estimado. En verdad, para mí un honor de tener aquí en la plataforma oficial Furioso Producciones. Están viendo en todo el mundo. Estamos exactamente con todos los talentos ahora mismo en esta plataforma. Claro que sí, como he dicho a otros talentos también que han visitado, bajos, grandes, medianos, chicos, de todo estamos invitando para que participe y poder conversar, una conversación amena con la agrupación Showstar. Por favor, ahora no voy a hacer preguntas ni una, ni dos, ni tres. Vamos con preguntas al azar. Mi estimado gran amigo, ¿cómo están para este 2024? ¿Qué canción, qué video musical están presentando? Listo. A nuestros amigos y seguidores, les invitamos a escuchar lo nuevecito que se titula El Mix de Oro. ¿Ya? Este Mix de Oro contiene canciones de años atrás que han formado parte de la agrupación, que han sonado, la gente se ha identificado con estas canciones. De todos estos hemos sacado tres canciones que han sido las que han pegado más. ¡Qué excelente, mi estimado! Exactamente cuando la agrupación Showstar empezó, ¿hace qué tiempo está la agrupación? Tal vez puede ser una década, dos décadas, no sé, ¿qué tiempo está exactamente? Se va para las dos décadas. ¿Dos décadas? Sí, dos décadas. ¿Cuántos aniversarios exactamente celebrados a lo grande? Híjole, se ha celebrado muchísimos. ¿Ya? Muchos, con muchos logros también se puede decir, con viajes internacionales. Ya más adelante les conversaremos desmenuzadamente el proceso de la agrupación. Qué bueno, mi estimado. En verdad, he escuchado yo Internacional Showstar cuando yo era pollo todavía, oiga. De verdad, cuando yo tenía, ¿cuánto? 15 años y un poco más, 18 años. En verdad que yo he visto exactamente al gerente general, al que en este caso hace caricias de lo que es de las blancas y las negras. En verdad que conozco hace años atrás. Entonces yo creo que en todos los escenarios que han participado en todo el Ecuador, yo creo que han disfrutado como que fuera aniversario, creo. Sí, para que, dando gracias a Dios, hemos trabajado Costa, Sierra, Oriente, Galápagos también se ha trabajado, agradecido siempre con la gente que siempre ha apoyado el talento que tiene todos los muchachos de Showstar del Ecuador. Qué bien, excelente. ¿Y cómo están? ¿Cómo han empezado este 2024 exactamente? Los logros que están ahora mismo haciendo, como quien dice, yo creo que Showstar Internacional ya sembró. Ahora solamente están cosechando. ¿Cómo están? ¿En qué barrio, en qué provincia han estado estos meses que han empezado este 2024? Claro, en el 2024 empezamos con pie derecho desde el 31 que estábamos por Loreto. El primero estábamos acá en el barrio, me parece que es por Picaigua, el barrio Inesel. Ah, chévere. Efectivamente. De ahí terminamos, teníamos temprano de 5 de la tarde a 10 de la noche. A partir de ahí teníamos desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana en Quero. Qué bien. Recibimos bien el año, la gente también siguió confiando en nosotros y seguíamos trabajando. Hasta el día que llegó el estado de excepción, hasta ahí paramos un poquito porque ustedes saben, con todas las prohibiciones digamos del gobierno, tenemos que acatarnos a las disposiciones. Claro, sí. Sí, mi estimado. Y verdad, cuando ustedes suben al escenario, exactamente,
¿Cómo es el show exactamente que entregan a ustedes? ¿Qué tiempo, horas o no sé? ¿Cómo es el show de ustedes? Bueno, desde que llegamos tratamos de dar lo mejor de nosotros hacia la gente. Viendo, por ejemplo, en algunos lados se ve que la gente es bien alegre, directo. Toca analizar el mercado, se puede claro, decir. Claro, ¿Cómo, cómo está la gente? La gente está todavía está un poquito triste, se le manda unas cumbiecitas hasta empezar poquito a poquito. Pero si ya vemos que la gente está prendida, está de fiesta, también nos acomodamos igual a la fiesta. O sea, tratamos de llegar a la gente más o menos viendo el ambiente, se puede decir. Claro, sí, sí, sí. Y el ambiente que ponen, exactamente, ¿usted qué hace en la agrupación? Yo desempeño lo que es voz principal. Ah, voz principal. Sí. Excelente, mi amigo. Hoy, esta noche, quiero escuchar, bueno, más despuesito vamos a escuchar exactamente, por ahí a capela un poquito nomás para todo nuestro público que está viendo ahora mismo, uno de los grandes éxitos que le más rápido que le pongan, ¿no?, a nuestro público para que escuche exactamente su voz principal de la agrupación Show Star. Mi estimado, para seguir conversando la conversación amena, en la agrupación, ¿cuántos jóvenes lleno de sabor y talento están? Le comento que somos 6 personas, 6 muchachos llenos de sabor y talento. Talento también. Claro. tenemos de todo, desde el de todas las edades, se puede decir. ¿Ya? Sí, está mezclado entre la juventud y la experiencia, se puede decir. Eso claro. da una solidificación a la agrupación. Qué bueno, mi estimado. Y bueno, en cada evento que ustedes realicen, tengan, más que todo, ¿qué clase de música? Cumbia, nacional, bueno, acá hablamos chichita. Exactamente, ¿cómo es el repertorio que tienen ustedes para el público? Claro, bueno, y lo que más se hace es la música nacional. En sí, Show Star se ha caracterizado por tener varios... digamos, ha grabado muchos discos, tanto en rocola, en baladas, en música, se puede decir, en chicha, también carnavales. O sea, se tiene una variedad de música para todo tipo de gente. Hasta rock, no, o sea, de todo se puede ya. decir. Entonces, ¿quiere decir a la fiesta van de edad de 12 años en adelante? Tienen que pedir permiso, ¿no?, a los padres. Y de 18 en adelante a disfrutar con la agrupación internacional Show Star. Oiga, yo me imagino en el escenario, perdón, en el público, cuando ven en el escenario a los chicos llenos del sabor y talento. ¿Ha pasado tal vez alguna anécdota? Quiero que converses al público. ¿Alguna anécdota que ha pasado justamente en el escenario, cuando usted estás ahí con el micrófono detallando canciones de amor? Sí, bueno, nos pasó, le cuento, acá en Cuenca, en San Joaquín exactamente, era en el centro. Teníamos un evento ahí, tocábamos igual de la jefa, Azucena Aymara, después de ella entramos nosotros. Empezamos a tocar, era en carnaval, día martes de carnaval. Todo el mundo era la alegría, la algarabía, todo el mundo, allá sí juegan con agua, allá, hasta claro. la noche. Claro, claro. Con carioca, con todo, y de la emoción terminamos bien, acabamos el evento y todo. Y después que acabamos el evento, yo estaba parado en el monitor porque la gente cantaba a todo pulmón y todo. Cuando me decían que, o sea, yo le tomaba chiste, decía que me van a llevar a la... Había una pileta grandota que me iban a llevar allá, pero yo no sabía eso. Justo ¿qué? Por suerte dejo el cargador en un ladito. ¿Ya? Y el teléfono. Y de ahí después me jalaron, me bajaron del escenario, entre toda la gente me fueron llevando a botar a la pila de agua. Era mojadito de ahí. Nunca, nunca, jamás en mi vida me voy a olvidar de eso. Pero ese es el lindo carnaval de Ecuador, pues. Sí. Claro, imagínese estar amargado ahí, estar ahí manos cruzados, viendo qué hace nuestros talentos, ¿no? Pues nuestro público en general de todo el mundo siempre son alegres, en verdad. Donde quiera que vaya... siempre son alegres. Entonces, lo que ha hecho está lindo, pues claro, ese es el carnaval, pues, mi estimado. Sí, ¿para qué? Súper alegre la gente también, hasta el último jugaba, y eso que llovió, le comento. ¿Ya? Llovió, encima que llovió, feliz, todo el mundo era fiesta. Es que solo por el carnaval. Sí. Solo por el carnaval. Sí. Y incluso, mire, a mis amigos que están en todo el mundo también invitándoles a estas festividades aquí en Ecuador, aunque pasar con la familia, bueno, ahorita estamos pasando un mal momento, pero pueden venir a visitar acá, hermoso Ecuador, país
de verdad que llevamos en nuestros corazones, tienen que venir a celebrar los carnavales. Invítale tal vez al público que esté mirando también dónde van a estar en febrero, en meses de carnavales, en dónde van a estar con sus presentaciones. Listo. Ahorita se podría decir que estamos agendando, porque reagendando, por lo que ya pasó con este motivo del Ecuador, lo que está pasando. Hemos reagendado todo esto y ahorita está, digamos, la agenda está todavía, estamos cuadrando. Chévere, chévere. Ajá, por ejemplo, allá a Loreto, a Cuenca, los eventos se han postergado. Eso estamos tratando de cuadrar ya. Conforme como ahora ya nos han dado, o sea la semaforización, vamos a tratar de hablar con los directivos y con la gente, con los contratistas, para reagendar nuevamente esas fechas. Qué bien, mi estimado. Por favor, deme solamente unos segundos nada más para poder saludar a los auspiciantes de la plataforma oficial. Claro que sí, ingeniero Elías Pacari de la cooperativa Acción Tunguroba. Muchísimas gracias por confiar en la plataforma oficial Furioso Producciones. También saludamos a mi estimado el comandante Barbería, el comandante en Estados Unidos. También a nuestro auspiciante principal, Juan Anilema, Corporación Latin Music, Machachi, Ecuador. Gracias por confiar en la plataforma oficial Furioso Producciones. Mi estimado gran amigo, seguimos, de verdad, esta conversación amena. Yo creo que vamos a amanecer. Empezamos recién, creo que vamos a amanecer. Claro, porque el público nos pide, nos quiere. Cada contenido que vamos subiendo, en verdad, el público dice felicitaciones. Y ahora, como tenemos a la agrupación Showstar Internacional, tal vez algún proyecto para poder ir en este, tal vez en un helicóptero, tal vez en un avión. Porque exactamente lo que es al oriente, no sé si han ido también a Taisha. Toca coger, en este caso, en el aeropuerto en Puyo, hay que coger una avioneta y se va, pues. Claro. Hasta en helicóptero creo que va. Tal vez de repente no han ido por esa zona de Taisha, más adentro. Bueno, de mi parte hasta el día de hoy no hemos ido en avioneta, pero ya más adelante les contaré solo Franklin. Las experiencias que han tenido ellos anteriormente. O sea, claro. Decir, esta es una nueva generación de Showstar. Ya. Anteriormente hubo otras generaciones los cuales sí viajaron en avioneta. Ya mismo les voy a contar los sucesos que pasaron. Ya, ya me llamó hace ratito, me mandó un mensaje, el duro de la agrupación Showstar me mandó, dijo, ya estoy llegando en el avión. ¿Verdad? Que él solo viaja en avión nada más. Bueno, claro. Esperemos que ya pronto llegue para también tener una conversación amena con mi estimado, el duro de la agrupación Showstar. Otra cosita adicional, tal vez otro compañero también que acompaña a usted, tal vez en segunda voz, o tal vez alguien más, o solamente usted es el vocalista principal, o hay otros también que le ayudan en este caso en el escenario. Sí, para que en esa parte tenemos en animación, en coros, en güiro, o sea, toca el güiro también. Queremos saludar para Oscar Fabricio, allá en Ambato, en el cuartito de la soledad, dice él. Ya, cuartito de la soledad. También. Antes de pasar ese tema, cuartito de la soledad, ¿por qué le dice cuartito de la soledad? Es que vive solito. Dice, vive solito. Ah, sí, pobre gatito. Yo creo que no va a vivir él, no puede vivir él solito. Yo creo que no sé por qué puso el cuartito de la soledad. No. Saludos, mi gran amigo Oscar. Que Dios me la bendiga también, que ahora mismo está viendo este contenido hermoso. Ahora, vamos a seguir. ¿Cuál es la provincia, exactamente la provincia, donde reciben con los brazos abiertos de todo el Ecuador, una provincia debe ver que le quieren demasiado a Showstar? Se puede decir la provincia de la Soy. ¿Ya? Allá en Cuenca es tremendo, tenemos una aceptación tremenda, dando gracias a la gente linda que sigue confiando en el trabajo de Showstar. Hemos viajado semanalmente, se puede decir, desde que empezó el proyecto, me integré yo, desde que el proyecto empezó con mi persona, hemos trabajado bastante para allá. ¡Qué bien! ¿Y cuál es la provincia donde las chicas dicen, Showstar, estamos esperando aquí? ¿Cuál es la provincia? Debe haber una provincia donde hay miles de fans, solo chicas. Híjole, no se puede decir porque en todo lado. Todo lado. No se puede decir en una sola provincia porque sería mentir. Mi estimado gran amigo, por favor, el público exactamente en todo el mundo quieren ver, quieren escuchar. Por favor, alguna canción que tengas en su mente, que haya detallado,
canciones de amor, canciones que lleguen al corazón. Tal vez puedes dar al público un poquito nomás, una estrofa, o no sé, lo que usted pueda, tal vez, en acapela, por favor. A ver, vamos a hacer una partecita de una canción que en estos momentos está sonando en todas las diferentes plataformas, en medios de comunicación. Esto se titula, a ver, vamos, capaz de hacerle mejor la inédita, la que escribimos. Ya. A ver. ¿Qué vienes a buscar de este amor que abandonaste? Despreciaste mi cariño, vienes que te perdone. Llorando y suplicando, arrepentida, ahora vuelves. Del daño que me hiciste, vienes que te perdone. Mi estimado gran amigo, oiga, yo de verdad, solamente al escuchar esos detalles, esos versos de amor, de verdad me quedo imaginando, digo, ¿por qué sacaría esa canción? Deje nomás, ya que venga, ya que aterrice del avión, vamos a preguntar, ¿por qué razón? ¿De quién es exactamente esta letra? El puño y letra de esta canción. Puño y letra se puede decir con la base de Franklin Medardo Chato y también con arreglos de todos los muchachos de la agrupación. Claro. Era un... Chuta, esa canción tiene una historia bien hermosa. Ya, no solamente del dueño de la agrupación o de todos los muchachos. Todos los muchachos pusieron su granito de arena. Es decir, era un verso entero, digamos, el día que llegamos al ensayo, era como unas 3 hojas, todo. Ya, claro. Y pues quítenle esto no tiene sentido, esto pongámosle acá. Y así fue cuadrando hasta que después empezamos los arreglos con el piano, decíamos, ponga, hágale algo a usted, queremos ver que salga algo, ya los otros está bien, está mal, ya una vez que teníamos todo listo, está bien, está mal, e íbamos detallando, íbamos puliendo poco a poco, teníamos en una tonalidad, después decíamos, si damos otra, pegamos la trepada a la tonalidad y hasta que quedó bien. Excelente, mi estimado gran amigo, por favor, ya está golpeando afuera la puerta, debe ser el dueño de la agrupación, el duro. Él mismo. El duro debe ser. A ver, por favor, para poder despedir, para poder hacer entrar a él y poderle exactamente hacer una conversación amena, por favor, un saludito, una invitación, tal vez a los emigrantes que están en Estados Unidos, España, todo su tiempo. El abrazo especialísimo. Bueno, queremos enviar un saludo muy especial a todos los muchachos de la agrupación, para Oscar Fabricio allí en casita, para... En Cuarto de la Soledad. En el Cuartito de la Soledad, para Diego Bastidas también, el abrazo especialísimo, para Byron Llanes allí en casita, el abrazo especialísimo. Bueno, ya viene... Bueno, queremos enviar también para Rodrigo Telenchana también allí en casita, con mucho cariño. Para Cristian también, cómo no. Para mi esposa, para mis hermosos hijos también, el abrazo especialísimo. Cómo no. Agradecido siempre a la gente linda que mira a través de este hermoso canal, a través de este medio de comunicación, Furioso Producciones. Agradecido siempre por el apoyo hacia el talento ecuatoriano. Qué bien, mi estimado. Gracias por participar y poder hacer este contenido hermoso. Gracias por dar un poco de su historia en la agrupación Show Star Internacional. Claro que sí, gracias también saludarle a nuestros auspiciantes de la plataforma oficial Furioso Producciones. Mi estimado ingeniero Elías Pacari de la cooperativa Acción Tungurahua, gracias por confiar. También al comandante, claro que sí, la peluquería donde a los emigrantes hace daño o hace bien. A mi estimado comandante en Estados Unidos, gracias por la confianza. También a mi estimado Juan Ganilema, Corporación Latin Music, auspiciante de la plataforma oficial Furioso Producciones. Ahora mismo con ustedes, el duro de la agrupación Show Star Internacional. Todo su tiempo. Muy buenas noches a todos los amigos televidentes que nos están viendo en este instante. A ti especial, José, por invitarnos, por sernos partícipes de este lindo programa, a Furioso Producciones, a todo el staff que está atrás de esta gran empresa, ¿no?, de este canal digital, ahora en la actualidad que todo también se maneja digitalmente. Agradecerles, ¿no?, y a todo el público, de quienes hacemos todos los muchachos de Show Star, y en especial de su amigo de siempre, Franklin Medardo Chato, director de la agrupación. ¡Qué bien, mi estimado! En verdad, estábamos esperando, vea, con su compañero, dice, ya está llegando en avión. Yo quiero preguntar de entrada, vea, ¿vino en avión o vino en su carrito? No, les cuento, ¿no?, que gracias a Dios, y bueno, estábamos un poquito de paseo con toda la familia, con mi esposa, hemos llegado el día
el día domingo por la noche, a la entrevista también que teníamos planificado, porque nos íbamos a pasar unos poquitos más, ¿no? Pero ya. No, pero ya estamos aquí con todos los muchachos, así que estamos igual cuadrando, agendando también. Queremos agradecer también en especial a nuestro señor presidente, ¿no? Que ahora nos ha dado la apertura, la provincia de Tungurahua, en diferentes provincias también, gracias a lo que ahora se llama la semaforización. Esperamos, ¿no? Que de una u otra manera a toda la gente, amigos empresarios que nos están viendo, que nos estaban preguntando para diferentes fechas, recién también antes de entrar a la entrevista, igual amigos han estado ya cuadrando fechas que, como estaba anterior diciendo Gibson Orlando, muchas fiestas se canceló, pero igual fiestas privadas donde igual había gente de diferentes lados, ¿no? Que igual los amigos han dicho el curita no quiere dar permiso, pero sí. Bueno, sí. Pero bueno, ahora sí ya estamos ya con todas las energías positivas para pegarnos un polvito, ¿no? Un polvo, claro, de con huevito. Sí, sí, ¿con sí. qué juega usted? No, o sea, pues vea, su compañero exactamente estaba detallando, dice, a él le gusta agua. A mí me gusta ponerle el polvito y el huevo. Exactamente. Ay, ay, ay. Estos carnavales en verdad que sí se goza, aunque no se aprovecha en algo, en algunos asuntos, a veces fracasamos, pero se goza en los carnavales. No, es lo bonito, ¿no?, de esto del carnaval, porque mucha gente igual de diferentes ciudades, comunidades, parroquias, que por diferentes índoles salen a por días mejores, y es justo esa temporada que la gente viene de un lado a otro lado, ¿no? Claro. A su diferente cantón, ciudad, se le puede decir, ¿no?, comunidad, a festejar con toda la familia, a pegarse un puerquito, el agua de puerco que decimos vulgarmente, sí. También una cervecita, un whiskycito, ¿no? Agüita de sal también. A una agüita de sal, y de paso, diga, ahí sí, a jugar el carnaval. Al menos mi gente linda que nos está viendo, la gente de Cuenca, Guaranda, chiste sus carnavales, diga, inmensamente Ambato, no se diga, igual en los diferentes lugares, que ahora ya hay la harinita de colores, todo, que uno está tocando y viene ya, pues alguien, usted no puede decirle no. Claro, es que ese es el cariño, ¿sí o no?, del público, claro, sí. La gente, en este caso de Ecuador, no puede tal vez quedar manos cruzados, como le dije hace rato, no puede quedar manos cruzados, siempre el carnaval es con un polvito, con un huevito, y el que de repente, hay personas también que no le gusta. Ah, no, sí, sí. Ya, pero todo, nosotros, como en todo. No, pero nosotros somos del pueblo. Nosotros ya, como somos del pueblo. Ya, de claro. Eso como conversaba, ¿no?, Gibson, ¿no?, que estuvimos en Cuenca y tú sabes, ¿no?, estás en el escenario, estás con los instrumentos electrónicos, igual la tarima, igual claro. Es metálica, y la gente tiraba el agua. Y, claro. Y ustedes ahí. Claro, y nuestra amiga también, la doña Azucena, ¿no? Igual le cogí una vez la corriente. Ya. Y bueno, por ahí la amistad que se tiene como gracias. Artista de años, tuvimos que darle igual un estuche de un instrumento musical para que se suba, claro, y no sí, haga, sí. Porque si no, porque lo que le ha pasado a Cena le pasó a mi esposa también, en algún momento le cogió la corriente. Pero ahí hubiesen estado tal vez como exactamente el capítulo del Chavo del Ocho, creo. Lo, sí, uno, sí. Otro, pero ahí, por eso mismo le pusimos, porque quería darme la mano y dije no. Gibson sí le di y por eso quedó así. Mi estimado, en verdad que es una alegría tener aquí en la plataforma oficial Furioso Producciones. Agradecidos a nuestro público, a nuestros seguidores, que semana tras semana tenemos nuevos artistas, nuevo contenido en esta plataforma. Y siempre exactamente han dicho, vea, mi estimado Furioso, han escrito también en los mensajes de todos los talentos que está, ha dicho, vea, ¿cuándo trae a Showstar? Aquí está Showstar. Showstar Internacional, exactamente, quisiera, el público quieren saber, ¿cuántos años tocando las blancas y las negras? Acariciando. Eso de acariciar desde el día que nací. Ya. Acaricié a mi madre. Me ha dado mucho cariño, mucho amor. Bueno, sí. Estamos hablando de Showstar de 17 años, como ya. Showstar del Ecuador. Como artista profesional llevamos ya 22 años, en los cuales igual conformamos otros grupos. Somos también una parte de los fundadores de algún momento de Starbank,
de los primeros, los originales. Bueno, ahora en la actualidad, ¿qué les podemos decir a mis grandes amigos que igual son mis amigos, ¿no? Claro, claro. Igual, sí. Nada, que cada uno nos llevamos, hacemos lo mejor, igual en cada uno de los eventos. A veces nos hemos topado, ellos han tocado primero, yo después, y así sucesivamente. La amistad es de eso, la música es de amistad, ¿no? De años. Y qué más, de desearles lo mejor, ¿no? Y nosotros como Showstar, igual. Igual muchas generaciones han venido, igual donde tú mismo conoces, igual muchos amigos que ahora tienen sus propias agrupaciones, algunos han tenido que emigrar por diferentes situaciones, pero nos sentimos contentos en que igual lo poquito que es, uno sabe se ha puesto en cada una de las personas que han estado y siguen estando, y lo más hermoso es de la amistad, de saludarnos, claro. Y nada más. Porque el público quiere disfrutar de cada uno de nuestros talentos, ¿no? Claro, porque sí, este sí. Es un talento, porque no todos tenemos este don, ¿no? Así como tú tienes, claro, este don de hacer la producción digital, de la música, eres el pionero en asunto de la, podemos decirlo, claro, directamente, sí, sí, ¿no? De los discos piratas, ¿sí o no? Exactamente. Y con quién ustedes nos han ayudado a difundir, ¿no? Donde nosotros a veces no llegábamos, llegaba el disco pirata. Claro, sí, 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 sí. Y ahora es lo mismo con esto de los canales digitales, que ahora toda la gente está, hasta el niño ya sabe que de pronto pone. Claro, sí, sí. Entonces estamos contentos, bien agradecidos, primeramente con Dios que nos da la vida, la salud, y a ustedes que de una u otra manera fomentan el arte musical, no solo de la chicha, sino todo tipo de música. Ya, mi estimado, yo quería preguntar una pregunta, no sé si le guste o no le guste. Necesito saber, hay muchas personas o amigos, compañeros de la música, saben que su apodo es Chato. ¿Por qué le dicen Chato? Verá, no es mi apodo. ¿O qué es? No, es mi apellido. Ah, apellido. Oiga, yo pensé que era apodo. No, mi apellido, mis padres. Bueno, hay mucha gente que de pronto no sabe, ¿no? Pero ahorita se está, claro, igual, sí, 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 sabiendo. Igual, todos me dicen así, igual no me siento ofendido, me siento, claro, mejor halagado, porque igual me tienen presentes amigos empresarios, igual, que dice, Chatito, vea, le llamo, ve, Chato, ¿dónde estás? Digo, por acá, ve, loco, sepárame tal fecha, entonces, por aquí. Pero bueno, ese es el cariño, ¿no? Y qué más da decirle a todo el público, que es mi apellido, para cualquier compromiso dentro, fuera de nuestro lindo Ecuador, fuera del país, Franklin Medardo, Chato, para cualquier. Excelente. Mi estimado, ahora sí, ya nada de Franklin ni nada de Medardo, ahora le voy a decir Chato, ya con confianza, okay. Chato, nada más. A ver, mi estimado Chato, quiero que me diga, por favor, yo he escuchado en los medios de comunicación ahora mismo, exactamente en redes sociales también, está pegando fuertísimo la canción inédita. Detállame, por favor, ¿cómo hicieron ese tema? ¿De dónde salió exactamente su autoría, no? Sí, verás, te cuento que para todo el público, ¿no? A raíz de todo esto que pasó de la pandemia, infinidad de cosas, ¿no? Todos nuestros amigos de radio, de prensa, nos han dicho, ¿no? En confianza, ¿por qué? Y es hora que hagas, escribas, ¿no? Porque sí, claro, he hecho infinidad de arreglos de muchas canciones, de cambiado de ritmo, de pronto de una rocola le he hecho bailable, la canción mismo como es Vagabundo, Borracho y Loco, es ese arreglos propios míos, y agradezco a todos los amigos que le siguen tocando con mis arreglos, todo. Entonces un día nos pusimos con mi esposa, ¿no? Que está tras cámaras, nos pusimos a ver, hagamos, sí, dice ella, acordémonos de las historias que nos ha pasado, de muchas cosas, ¿no? Y lo hicimos la letra entre los dos, la canción es prácticamente de los dos, claro, con mi esposa. De ahí, a quien le compartí un poco, es a Gibson, por eso como decía él, ¿no?
La canción es de cuántas hojas, es que es de claro, leyes, sí, una es que letra. debe ser así. Y tiene que ser también versos que llegue al corazón, que tenga sentido, ¿no? Porque de ahí yo escribo lo que me sale, disculpen decirte, me sale de la barriga y ya no tiene sentido, ¿no? Claro, sí, Tiene que verdad. tener algún sentido porque el público igual cuando de pronto se acuerda lo que le pasó, alguna anécdota, todo. Por eso hay el licor también, ¿no? Sí, Y ya, claro. entonces la canción tiene poco mío, de mi esposa y también de Gibson, que yo le 12 de la noche me acuerdo que estábamos escribiendo y pague. Gibson dice, aló, ¿qué pasa, don Frank? Déjeme dormir, dice. Digo, vea, cante tal parte, dice, digo, ya, dice, ya, ves. Después le llamo, digo, ¿qué pasó? Ya se aprende. No, dice, déjeme dormir, digo, solo tararé, ahí ya. Y entonces le íbamos escribiendo y vea, de ahí salió la canción que se llama No me querías. Ya, mi estimado Chato, quiero exactamente detalles, solamente no cantes, por ¿Ya? favor, no cantes. Pero Tampoco de no ser, canto, sí, no ni en sé la hacer. ducha. Lo que quiero que exactamente detalles de esos versos. Debes saber ¿Ya? en su mente, ¿no?, esos versos para poder detallar. Yo quiero hacer una pregunta de ahí, exactamente de la letra. Detalles solamente así, en palabras nomás. ¿Qué vienes a buscar de este amor que abandonaste? Ese es el inicio. ¿Qué vienes a buscar de este amor que abandonaste? Claro. Imagínese, vea, solamente esa frase. De verdad que hay tantos hombres, tantas mujeres. Exactamente, no sé, aquel amor le va dejando, le va rechazando y se Exactamente, van, y se exactamente. van. Y después, al pasar el tiempo, vienen a buscar a ese pechito que algún momento lo Quise tenía. sentir. Eso, exactamente. Y ahí después, ¿cómo sigue? ¿Qué más sigue para poder ahí detallar? Despreciaste mi cariño, vienes que te perdone. Qué bestialidad, ¿eh? En verdad, cada palabra. A nuestro televidente que ahora mismo están viendo en todo el mundo, de verdad que deja pero flechado al corazón. Porque pasa en la vida. El Sí, sí, destino de sí. la vida no es solamente como quien dice que voy a vivir, Felicidad. exactamente, que voy a vivir feliz. Más bien, tiene que haber tropiezos, tiene que haber fracasos. Y de eso uno se va, más que todo, ¿cómo le digo? Pues tal vez como que fuera espinas en el camino, va pasando, pasando, pasando y llega donde que tiene que llegar un límite. Y encuentra un amor que va a acompañar para toda la vida. A veces tenemos suerte, ¿no? O a veces, la verdad, ya quedamos solos también, ¿no? Es que la ley de la vida es así, ¿no? Como se puede decir, Dios nos trajo al mundo solos, ¿no? Claro, Sí o no, sí. nos trajo Dios al mundo solo, tanto al hombre como a la mujer. A veces se puede escuchar que de pronto en X situación se fueron los dos o de pronto algún accidente, pero se escucha muy poco en esa situación, ¿no? Sí. Pero de ahí la mayor parte es que de pronto se fue el uno primero, sino el otro, por diversas situaciones que solo Dios sabe sabemos cómo, cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos iremos, ¿no? Y Claro. esa es la pura realidad para todo el ser humano, ¿no? No podemos decir, chutes, que con esta persona tengo que ir hasta el fin del mundo y ahí miré en paz los dos. No sabemos, no sabemos, no podemos Claro, saber, sí. porque hoy día estamos igual, el día de mañana o dormimos o igual hoy día en la noche y de pronto tú amaneces al lado, oye, levántate, mi amor, mi vida. Chuta, ¿ya a qué horas quedaría ahí Claro. estirado, sí o no? Entonces, Sí, con sí. tantas cosas ahora que se escucha, igual que de pronto amigos cantantes han estado cantando y chuta, y ¡pac! Les han dado un infarto o ha Sí, estado sí. bailando. Entonces, todo eso te da aquí a pensar que ahora no pienses en el futuro, ¿no? Sino en el día a En el día, en instante. el instante, en vivirle todo, en darle todo tu cariño con la persona que estás, que es la persona importante en tu vida, sea tal como te quiere, igual como le quieres a esa persona, porque eso es lo único que va a quedar en ti, ¿sí o Claro, no? pero ahí está ya armando una letra, oiga, una letra Otra para que canción. es otra canción para No poder les puedo ya. ayudar a decirles más, porque igual tengo otra canción que muy pronto para todos será una sorpresa. Y también será la primera en venir a molestar, a topar las puertas de Furioso Producciones, una nueva producción inédita, igual letra y música de quien les habla.
y todos los muchachos de Showstar. Qué bien, mi estimado, de verdad, oiga, una alegría tremendo de compartir historias, en este caso de la vida, que uno a veces pasa y al mismo tiempo todas las personas de todo el mundo pasan muchas cosas y no sabemos exactamente, imagínese, hablándonos, imaginando tal vez, imaginariamente, tal vez de mi amigo Oscar. Uh-huh. Hace rato dijo, en Cuarto de la Soledad, mira, mira cómo está pasando el muchacho, solo y solito, pero no, tranquilo, mi estimado Oscar, una fans tal vez de Cuenca o de cualquier parte de este lindo Ecuador, ya mismo llega a acompañar ese hermoso Cuarto de la Soledad. Un saludo, un abrazo fraterno para mi gran amigo. Mi estimado, por favor, deme solamente unos segundos para poder saludar a mis auspiciantes. Claro que sí, agradecerle también a los auspiciantes, ingeniero Elías Pacari de la cooperativa Acción Tungurahua. Estimado comandante en Estados Unidos, Barbería El Comandante, que Dios me la bendiga. También a nuestro auspiciante Juan Anilema, Corporación Latin Music en Machachi, Ecuador. Mi estimado Chato, por favor, cuénteme, dígame por favor, no a mí, sino al público que está mirando. Detállale, ¿cómo puede encontrar en las redes sociales? ¿Cómo exactamente el cliente, tal vez en el internet, ya usted sabe que la tecnología está avanzadísimo, en las redes sociales, ¿cómo la encuentran a la agrupación? Bueno, sí nos encuentran como Showstar del Ecuador, en YouTube, en Instagram, igual en TikTok y en las diferentes plataformas que ustedes se pueden descargar todas las canciones, tanto de los primeros volúmenes hasta el último, y no se diga más, la canción inédita lo tenemos igual en video, igual que lo puede, y de pronto si también lo tenemos la pista también que nos ha pedido la gente, ya la hemos subido para cualquier, ahora que hay muchos amigos aficionados a la música, claro. Y nos sentimos halagados primeramente, ¿no? Porque igual nos pide el público, dice, de pronto nos puede ayudar con la letra, igual ya está la letra subida igual a YouTube para que igual usted pueda hacer un karaoke y puede ir seguir cantando. Excelente, entonces, excelente. O también como Franklin Medardo Chato también que nos encuentran en todas las redes sociales. Y también quieren escuchar nuestros televidentes, quieren escuchar sus números contactos para que una llamadita, aló, necesitamos a Cuenca, aló, necesitamos a La Tacunga, por favor. Claro que sí, con gusto. Al 09-98-78-1186 o también a la línea de mi esposa también al 099-88-11715. Así que las 24 horas, 24, no se preocupe de domingo a domingo, no se preocupe a la hora que usted tenga tiempo, porque ahora también, tú sabes, igual el extranjero, en Estados Unidos estamos una hora, acá en la región insular igual estamos atrasados con la hora, claro, sí, igual en Europa estamos igual con otro horario, igual del continente, entonces tenemos que estar ayudando a nuestros amigos emigrantes, igual de pronto te llaman para un contrato, y ya pues ese rato, ta, ta, ta. Ahora, como dices tú mismo, la tecnología, ¿cuánto vale? Ta, listo, vea, mándeme el video de tal lado, usted ha estado en X parroquia, X cantón, digo, sí, entonces ahora le queremos tener ahora en mi casa, con mil gustos, digo, no hay problema, les enviamos los videos. Si desean solo el grupo, si desean con todo el sonido, con todo lo que nosotros trabajamos igual, no hay ningún problema. Estamos para servirles dentro y fuera de nuestro lindo Ecuador. Excelente, mi estimado Chato. En verdad, agradecido por visitar la plataforma oficial. Dígame, por favor, ya que el tiempo se nos va, dígame, por favor, ¿cuántas veces has ingresado a Estados Unidos? ¿Cuántas veces has volado en el avión? ¿Cuántas veces me has engañado? Dice, de esas ya no contamos. Bueno, gracias a Dios hemos tenido las oportunidades de irnos como 10 veces. ¿Ya? Tanto como conversábamos con anterior grupo y como Showstar nos hemos ido como 6 giras. Como Showstar del Ecuador. ¿Ya? Excelente. Entonces nos sentamos bien halagados y también estamos nuevamente ya teniendo contacto con la empresa que siempre hemos trabajado, un cordial saludo para Producciones Rocío Internacional de los Estados Unidos. Qué bien, mi estimado.
Chato. Por favor, a los televidentes, están viendo en todo el mundo, gracias por suscribir semana tras semana a mis amigos, a mis grandes amigos de otro continente, en este caso, de África, vea, de verdad, de África tenemos suscriptores. Yo no sé cómo le gustan nuestras canciones, música ecuatoriana, pero de África suscribir a nuestro canal, de verdad, halagados profundamente. Mi estimado Chato, invítele a nuestro público que está mirando ahora mismo, invítele, porque en este tiempo, invítele al 100% cómo tienen que suscribir a su canal. Más que todo, esta plataforma es para fomentar, para ayudar a crecer al talento, para que se suscriban a su canal, para que vean sus videos exactamente, para que pueda llegar netamente a su página, exclusivamente a su página artístico como agrupación. Invíteles para poder despedir a nuestra gente que están viendo en todo el mundo. Bueno, sí, nos pueden nuevamente, como le decíamos, encontrarnos como Show Star del Ecuador o Franklin Medardo Chato. Ahí van a ver de todos los eventos, de fotos, de spot, de todo lo que hemos estado haciendo. Así que ya saben, nuestros amigos, agradecerles a ti nuevamente, José, a todo el equipo de producción que está atrás tuyo, al máximo de producción, Furioso Producciones, por darnos la apertura, este pequeños momentos, instantes, que es muy importante para el artista ecuatoriano, en especial para quienes hacemos Show Star. Y quien les habla, Franklin Medardo Chato. No me queda más que agradecerles a todos ustedes, a todo el público televidente, oyente, que de una u otra manera está pendiente de lo que hace Show Star. Agradecerles por ese cariño infinito a todos nuestros amigos empresarios en Cuenca, en Loja, en el Oriente Ecuatoriano, en la parte central, la gente linda de Chimborazo, Cotopaxi, no se diga Tungurahua, nuestra propia casa. Quito también, queremos agradecerle por todo ese inmenso cariño, y a todos los amigos que están, nuestros amigos ecuatorianos emigrantes, que de una u otra manera, por hacer días mejores para cada uno de sus hogares, de sus familias, agradecerles ese cariño infinito, de siempre estar pendiente de lo que está haciendo Show Star, y también pedirles mil disculpas si de pronto no podemos estar en su evento, porque a veces justo coinciden las fechas, ¿no? Anticipen y estaremos con mil gustos en estos carnavales. Estamos reagendando nuevamente, y así que ya saben, de los diferentes lados, llame nomás, ahora sí, vea, llame, diga, vea, a tal hora quiero, le cuadramos la hora, y no se preocupen, nos pegaremos uno, dos, tres polvos, los que usted quiera, hasta excelente. El siguiente día. Excelente, mi estimado Chato, gracias a nuestro público que está siempre pendiente semana tras semana. La historia continúa con la agrupación Show Star Internacional. Muchísimas gracias. Si Dios lo permite, estaremos la próxima semana con nuevo talento en esta misma plataforma. Que Dios me la bendiga. Hasta pronto. Chao. El number one, Furioso Producciones. La marca patente del éxito.